tipo de jugador puede jugar en la B Nacional? Hay algunos que están más acostumbrados, ¿sí? Hay jugadores que han jugado mucho tiempo en primera y quizás le cueste la adaptación a lo que es Nacional B. En realidad creo que en Nacional B, en primera o en cualquier campeonato de la Argentina y del mundo, si jugás bien tenés muchas posibilidades de ganar, ¿sí? Yo disiento un poco de que para jugar en la B hay que plantarse de cierta manera y hay que tirar pelotazos y ir a la segunda jugada. Es una forma y seguramente en algunos partidos hay que utilizarla porque el partido se va a dar así, pero creo que uno tiene que sacarle provecho al jugador que tiene, ¿no? Así que trataremos de hacer eso. Y la última es si este desafío independiente es el mayor de tu carrera deportiva. Y en este momento sí. Sí, todos los desafíos que te tocan son los más importantes. Hoy el momento del club no es el que uno hubiera deseado, pero por eso estamos acá, ¿sí? Tenemos mucha confianza, tenemos mucha fe en que vamos a lograr. Lo primero que necesitamos es que el equipo se sienta seguro dentro de la cancha. Yo no puedo venir a decirte hoy ni me voy a sentar y decir vamos a salir campeones y ascender porque la realidad está sobre la mesa. Acá hay que pensar con objetivos cortos y muy claros. Sí, que el equipo empiece a agarrar esa confianza y a partir de ahí van a aparecer los resultados, no tengo duda. Pero esto no es mágico, esto no es de hoy para mañana. Ojalá el domingo se pueda ganar, pero esto no es fácil. Hay que ir generando confianza, juego y que el jugador empiece a sentir esa actitud positiva que necesita un equipo. Omar, en estas últimas horas como técnico de Independiente, ¿en algún momento se detuvo a pensar en su cabeza, en la impaciencia que vive el hincha Independiente, en la urgencia que tiene por un resultado y tal vez la poca tolerancia que, con No, la que viene a la no, cancha? si me ponía a pensar, no entraba. No, 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 en realidad, o sea, yo soy un tipo que tengo mucha fe en lo que hacemos, no en lo que hago yo, en lo que hace el cuerpo técnico, en la buena exigencia que tenemos, en la comunicación que tenemos con el jugador, ¿sí? Fuimos jugadores de fútbol, no fuimos buenos, pero bueno, más o menos tenemos claro qué es lo que hay que hacer y tenemos confianza, ¿sí? El fútbol tiene un alto porcentaje de confianza. Cuando el jugador no le toca andar bien, parecería que no ha jugado nunca y no es así. Hay que tratar de traer buena onda. Y bueno, yo a la gente no le puedo pedir nada, ¿sí? Con todo lo que se ha vivido en el último tiempo, lo único que pido es apoyar al equipo, ¿sí? Va a haber momentos que el equipo va a jugar bien y seguramente en algunos partidos no lo va a hacer bien y quizás ahí es cuando necesitamos de todo, ¿no? Es fácil alentar cuando las cosas vienen bien. Hay muchos equipos de los grandes que son los que alientan cuando las cosas todavía no salen, ¿no? Y eso es lo que necesitamos hoy, levantar la moral de todo el equipo, de todos los chicos. Omar, van a tener pocos días para armar el equipo pensando en Independiente de Mendoza. Recién le preguntaban por Montenegro. Uno de los puestos que más ha cambiado en la última temporada fue el de arquero. Y justamente el último partido se dio nuevamente que Diego Rodríguez reemplazó a Asman. ¿Ya tiene en su cabeza quién es el que va a ser dueño del arco, si va a ratificar a Diego Rodríguez, si le va a dar la posibilidad otra vez a Asman, o lo va a decidir en estos entrenamientos? Lo vamos a decidir en estos entrenamientos. Una última pregunta. Omar, en cuanto al armado, de acuerdo al estudio que ha hecho, me imagino, de este plantel, antes de asumir, lógicamente, en cuanto a las características puntuales de cada uno de los jugadores que tiene Independiente, ¿crees que está bien repartido, que hay jugadores que pueden ocupar todos los puestos? Digo, por ahí, analizando la chance de adaptarse a uno u otro esquema, o que por ahí vio que falta o que hay superpoblación en algún que otro puesto. Y vimos el plantel, ¿sí? Aceptamos el trabajo. Creo que hay un buen plantel. No voy a decir si está bien o mal armado. Yo acepté este trabajo y te vuelvo a repetir, para ver si un jugador es compatible en otro lugar o en algún sistema, lo primero que tengo que hacer es estar y charlar. Charlar mucho, preguntarle cómo se siente, ¿sí? El jugador, ya te digo, motivado y tratando de ver que se desempeña de la mejor manera, seguramente puede jugar en otros puestos y adaptarse a sistemas que en la previa parecerían imposibles, ¿no? Todo esto pasa por el convencimiento que le podamos inculcar nosotros a estos chicos, ¿sí? Te vuelvo a repetir, hay buen plantel, hay buenos jugadores, hay jugadores de experiencia, ojalá le podamos sacar todo el jugo posible para que sea el gran equipo que todos esperamos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, ¿eh? Finaliza la charla, la conferencia de prensa de Omar De Felipe, el nuevo técnico de Independiente, con un pasado Tranquilo. realmente No, a mí importante. me dio una sensación.